Nos acostumbramos a hablar en inglés. Por eso decimos mail, web, e-commerce, newsletter. Pero al momento de pensar en un socio que cubra todas tus necesidades en Internet, qué lindo sería poder hablar en español, ¿no? O mejor, hablar en uruguayo. ¿Cómo la ves? Imagínate tener un hosting que vaya tan, pero tan rápido que digas, va como trompada, o contar con una herramienta de correo empresarial que lleve a tu marca al siguiente nivel. Vos con esto rompemos todo y poder diseñar el sitio de tu empresa desde cero, rápido y sin conocimientos previos, sale con fritas en NetUI brindamos soluciones para internet de clase mundial en Uruguay. Hosting, dominios, e-commerce, almacenamiento, nube y mucho más. Somos NetUI, somos Internet Acá, a la vuelta de la esquina. NetUI.net, .net. crecé en Internet. UDC sede Punta del Este, presenta dos cursos de marketing con doble titulación. Universidad de la Empresa, Uruguay, Universidad del Salvador, Argentina. Desarrollo y política de producto. Inicio octubre. Teorías y prácticas más relevantes de la gestión de productos y servicios dentro del área de marketing. Comportamiento del consumidor. Inicio noviembre. Está abierto a profesionales que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos en las nuevas conductas de los clientes y su evolución. Por informes e inscripciones, ud.edu.uy ud 4248-2502. Universidad de la empresa. Sede Punta del Este. Tu carrera. Tu futuro. Asiento del conductor cerca o lejos del volante. Radio encendida o apagada. Vidrios bajos, arriba o a media altura. ¿Perfumador sí? ¿Perfumador no? ¿Ajustás el auto a tus preferencias? Ajustale también el seguro. Entrá ahora a miauto.sbi.org. Elegís coberturas, deducible, cantidad de auxilios y más. Y en tres pasos tenés exactamente el seguro que querés pagando lo que querés. Y con el servicio de respuesta mejor valorado del mercado. Haz el clic. Pasate vos también a SBI Mi auto SBI Seguros. Avanzá seguro. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. El derecho a la tenencia de animales de compañía implica la obligación de cumplir con determinadas normas sociales de manera responsable, tanto en el campo como en la ciudad. Somos responsables de su esterilización. Somos responsables de su identificación. Somos responsables de la problemática. Seguridad en el tránsito y en la producción agropecuaria. No permitas que circulen en vía pública sin tu supervisión. Somos responsables de la tenencia y trato afectivo. Jamás los abandones. Somos responsables del problema y de la solución. INBA, Instituto Nacional de Bienestar Animal, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Presidencia de la República. ¿Estás pensando en tus vacaciones soñadas? Andate a donde quieras, con quien quieras y los días que quieras, porque Cash te regala una espectacular casa rodante, totalmente equipada y lista para disfrutar. Es muy simple, te llevas el efectivo que necesitas y una increíble casa rodante puede ser tuya. Todos los créditos participan, como siempre. Cash es tu casa, estés donde estés. Informate más en cash.com.uy o a través del 2 507 7777 77. Cash, líder en confianza. Dar pasos y condiciones en cash.com.uy. 970 Universal. Suena el Radio Universal. Es el mejor programa. Pero me lo en el dial, Somos la otra cara del fútbol nacional. Con humor y entrevista. En el dial. Llegamos nosotros, no te vayas, quédate a soltar un par de carcajadas, con nuestros panelistas, la noche está soñada, quédate que ese equipo te gana por golear. Va. Estás a otra cara Del fútbol nacional, con humor y entrevistas, peloteando en el dial. Hola, 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 hola muy, pero muy buenas tardes, Se gusto enorme de arrancar un nuevo programa de Peloteando y si nos ven sonrientes es porque lo que estamos hablando pues ya, ya Estamos antes, charlando arrancar antes, programa, de arrancar del programa como para prender el micrófono y ya arrancar la entrevista y que en siga hablando nomás todo esto al aire. La, la verdad que es un gustazo, tenemos eh, un nuevo programa de miércoles, poder eh, recibir a un ex jugador de fútbol poder charlar de la vida después del futbolista que hace poquito que arrancamos, la semana pasada claro. se estrenó y bueno, la verdad que pudimos disfrutar el otro día con Luis Barbat. Gran repercusión a... del programa. La verdad que sí. También. Linda nota y hoy me parece que viene ya picante de entrada. Va a estar bueno. Semana clásica, además tenemos muchísimo para hablar. Así que, rapidito, rapidito, saludos a los compañeros. ¿Cómo anda Cami Antoñaza? ¿Cómo le va? Todo bien, Gonza. Todo, bueno, eh, bienvenidos a todos los oyentes que están del otro lado. Eh, nada, rapidito, porque ya, así ya le damos paso a, al invitado. Eh, seguimos en esta semana clásica. Seguimos con estos miércoles sumamente interesantes. Me gustó que dijiste programa de miércoles pero lo criticás. dije con, con buena cara viste sí, suena sí, sí. diferente está bien está bien eh, igual la acentúa, <laughs> lo van teniendo lo van teniendo lo van teniendo <laughs> miércoles <laughs> exacto porque ahora eh, los miércoles <laughs> tiene el segmento especial y pues es, viene ahora, gusta, otro gusto, ahora claro. te gusta ahora te gusta bueno muy bien vamos a darle inicio entonces a, a ese segmento Abu Martínez cómo anda cómo le va cómo le va González expectante como decíamos en la semana clásica que es cuando se paraliza el país pasa dos veces por año la verdad en el fútbol nuestro nacional Peñarol Peñarol y nacional mandan todo es la realidad eh, a alguno le gustará menos, a alguno le gustará más, pero es la realidad. Se paraliza el país cuando juega Peñarol Nacional y, y bueno pasa así, dos veces, tres veces al año si hay alguna final, pero, pero es, es divino vivir la previa de este partido. Me gustaría que fuera con hinchada visitante, pero bueno, eso ya era para otro, otro programa aparte para hablar de, de ese tema, pero bueno, es lo que nos toca. ¿Y qué mejor que tener a un ex jugador de un equipo grande y con las historias que nos estaba contando? Mm, Casi de los dos. Casi de los dos. <risa> <risa> vamos, vamos a volarlo ahora en unos minutitos. Es que me saluda el productor. Del otro lado del vidrio está el querido Agustín Cabrera acompañando hoy a Abril Andrés y los controles técnicos de la 970 querida, ¿cómo anda, Abu? ¿Cómo le va? Póngale buena onda, es miércoles, vamos arriba, fuerza. ¿Qué dice Gonza, banda querida? Bueno, un placer tener a Fernando acá en el programa. Muchas gracias por, por haber venido. Y bueno, a meterle con todo previa de clásico. Así que es una semana linda. Vamos arriba. Bueno, a los hinchas que están escuchando la 970 en este momento le vamos a dar la bienvenida. Pero antes vamos a presentar el espacio que tenemos justamente, este segmento nuevo que arrancó la semana pasada, que justamente es la vida del futbolista después del fútbol, ¿no? Charlar un poquito. Como bien decía Agustín, hoy nos acompaña Fernando Canapkis, pero antes vamos a escuchar la presentación que tenemos de este segmento. Hay luz al final del túnel y es que el túnel tiene dos sentidos. Botines puestos. Medias altas al subir por la escalera una ovación rugía de las tribunas fervientes de ver a sus ídolos pisar el césped de regreso el sin sabor de una derrota, con un vestuario en silencio o la algarabía del éxito tocando la puerta el túnel ya no se transita de esa forma. la camiseta puesta tiene fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no atravesamos esa luz? Comienza la vida después del futbolista. Bueno, ahora sí, escuchamos la presentación Fernando Kanaki. Bienvenido, a peloteando, El gusto enorme de que nos puedas acompañar en esta semana clásica, pero también en este nuevo espacio que estamos arrancando hace un par de semanitas nada más para poder charlar un poquito del futbolista después del fútbol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, soy el segundo entonces del programa. Claro, ¿no? así segundo. es. Así eh, bueno. es. Y el primero de clásicos y el primero de clase este, los clásicos, es. como dijiste, eh, no sé quién con vos dijiste, me parece que eh, es divino, los clásicos sí. la, es la hermosura. Es una lástima que bueno, yo fui, yo fui al estadio cuando eh, se podía ir la hinchada de Nacional y la de Peñarol. Sí, estaban, en, en, estaban en la, juntas, claro. en la, en la Astra. Cuánto este, cambio, ¿no? Es decir. Y bueno, parece que hubiera sido en otro mundo. es increíble, es increíble, que cuanto más moderno está el mundo, más más este, Entere bueno, lo eso. que estábamos hablando sí. hoy la tecnología, cuando más tecnología, cuando más todo, este, menos humanidad. Sí, 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 eso, es, eso es falta de humanidad. Porque sí, no puede ser que entre seres humanos no se pueda este, convivir, convivir un partido claro. de fútbol. Es decir, es algo este, que sí. lo que yo miro a Inglaterra que tuvieron muchos problemas y que sí. hoy en día Inglaterra este, creo que eh, lo los pudieron sobrellevar. Estamos tranquilos. Lo que pasa es que yo creo que bueno, hay que ser mano dura o hay que educar, eh, como, en, como en todo hay que educar, ¿no? Yo creo que eh, hubo pasos acá en, 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 principalmente en Uruguay, que tampoco hubo mucha educación, lo que fue la droga. Uh -huh. La droga no hubo educación para la droga, y eso di distorsionó también, porque hoy las drogas en el mundo. Y bueno, y el hecho este de... De poder convivir eh, es complicado, ¿no? Pero eh, no, poder, no poder ir junto a un partido, si vos tenés dos hijos y uno llega a ser de Peñarol y el otro sí, de Nacional, pero, no sé, se divide la pareja, familia. O, sea. sí, sí. o la pareja sí, sí. mismo. O uno se tiene que callar la boca y. O, es, es decir, sí. es algo que, que realmente. Y es una tristeza, ¿no? Porque por lo lindo que, sí, que se vive, sí, bueno, imagínate lo que debe ser jugarlo. <laughs> Fernando, no, leo no, no. rapidito por acá para, para hacer un raconto a la gente. 6 de junio del 66, 57 años. Exacto. Un metro 92 mm, ah, Ahora debo estar bueno, ¿no? <laughs> siempre siempre poquito, ahí 90. la tira para arriba. <laughs> no, no, está bien eso, está bien, pero ahora Ahora no es eso, lo mismo, eso, claro. Ese era es el momento eso, jugador no, En los 90. <laughs> Caballo, ¿te, gusta, ¿te gustaba el apodo? Caballo me puso un jugador de fútbol, César Vega, un zaguero un eh, de Danubio. Este, yo empecé en Fénix a jugar este, es decir, profesionalmente con 16 años ya, eh, cuando Fénix estaba en el 84, no estaba en la E y me acuerdo que después, ciertas circunstancias Caí en Danubio en el 86 Con un Danubio fabuloso Que venía campeón de, de inferiores Y fue el famoso, el del Polillita, el del Pompa El oh, del 88, bien. que no sé si ustedes lo, lo llegaron a vivir Ninguno no. de los tres éramos nacidos No, pero <laughs> lo, lo estudiamos no, pero, no, claro. Ahora va a haber un libro de, ese, de sí. ese equipo De Danubio, si Dios quiere Nosotros ahora cumplimos fecha del campeonato Porque fue la primera vez que salió campeón Danubio claro. Y ese equipo de una promedio de 21 años Llegamos a estar entre los cuatro mejores de América de Con de eso dieta. les estoy, estoy diciendo claro, Porque ustedes están no, viviendo, no, a están que viviendo no. una camada ustedes que, 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 que la primera fase quedamos fuera. Bueno. Sí, sí, sí. Antes no. Y, y, y ese fue un Danubio, Danubio histórico. Danubio. histórico ¿no? Ni siquiera hablamos de Danubio, hablamos de nacional, de No, Pequeño, no, de no, no totalmente afuera. de acuerdo. <laughs> Estamos hablando de Peña nacional con, con presupuestos. Mucho más. Y no, antes, este, ahora es el fútbol brasileño el que acapara, el fútbol argentino, y nosotros no, no podemos ya pasar claro. la primera fase. Y pienso es que ahora hay copas de todo tipo, ¿no? porque hoy hay copas de perdedores, de ganadores, de empatadores. ¿Y sí. qué, qué tenía ese Danubio? Que, y ese Danubio que tenía muy buen fútbol. Mirá, tenía tan lindo fútbol que si vos googleás hoy en día y mirás, eh, llenábamos los estadios. Y sabes una cosa, iba la gente de todos los cuadros. De otros equipos. De todos los equipos, porque jugaba, jugaban bien al fútbol los de adelante para adelante. <laughs> bueno, era fundamental igual. De, yo estaba atrás. Yo, los del de medio defensa, para adelante Juan. Esa defensa era ahí. igual, era igual fundamental. Este, pero realmente dábamos, se, se daba espectáculo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, bueno, el presidente de Anubio, Arturo del Campo, el, en ese momento el padre era el presidente de Anubio. Y nos pagaban premio por hacer tres goles o más. La gente no entendía que íbamos ganando 1-0. Y bueno, estaban como locos por hacer más. Claro. Y seguíamos hasta <laughs> atacando qué y no hacíamos bien, tiempo. Es decir, esa, es, es decir, hasta, la, hasta el propio, la directiva de Danubio, tenía una capacidad. Ahí. Tenía una capacidad de. Ahora, de otras... Con qué poco se puede motivar y a veces es un tema de inventiva, ¿no? Sí, después pasa también. por, por, por Bueno, tu, tuvimos buenos técnicos. Sí. El eh, bueno, Cubilla, Hildo Maneiro. Claro. Eh, técnico de, de jerarquía que habían sido campeones del mundo sí, como sí, jugadores. Sí, 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 sí y bueno, después como técnico también. Es decir, estamos hablando que... Ustedes están viviendo las peores décadas, sí, lamentablemente, sí, ¿no? Porque las décadas esas, eh, yo aprendí, de, 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 me enseñaba un campeón del mundo. Este, quiera sí. o no, era importante, ¿no? Claro. Hoy, hoy, ojo, tenemos a los juveniles que somos campeones del mundo, sí, ¿no? Sí. Es, es algo... Yo, la verdad... Eh, es algo muy importante que le, le pasó al país. Yo creo, todavía no se, no nos dimos cuenta de eso, pero a ver Lo menciona un poco con el tiempo, con el pasado de con los el años, tiempo, y sí. con las la secuencia que nos que estamos viviendo a nivel club y bueno, y a nivel selección, que también en selección lamentablemente eh, tuvimos una Copa América en no claro. sé cuántas décadas. Fernando, ya vamos a seguir en un ratito recorriendo, quiero que me hables de Textín Mandillú, que quizá hoy en un equipo que por lo menos por acá no están conocidos, pero que me cuentes porque argentino. tuviste dos pasajes, bueno, pasajes por nacional. Vamos a hablar de los clásicos, pero la gente se gran... pregunta, ¿qué de la vida de Fernando quiso hoy en día? El que te perdió el rastro. Mira, eh, eh, antes de la pandemia eh, yo estuve dentro de, de la Mutual Uruguaya de Futbolistas. Este, ¿Eso pasó enseguida que te retiraste? Muchos años, sí, ahí va 2004. Y bueno, estuvimos muchos años ahí, hicimos muchas cosas. Yo siempre quise estar adentro del fútbol. Este, y nunca se me había dado por el tema del curso. Este, y bueno, antes de fallecer mi madre que siempre me decía, vos tenés que hacer el curso. Y bueno, lo hice, pero lamentablemente en la época aquella eh, casi nadie era difícil terminar los estudios. Y yo fui uno de los tantos que no terminé los estudios. Y después para hacer el curso necesitaba. Me tuve que poner a los casi 50 años a terminar el liceo. Ahí lo hicimos con un grupo de jugadores muchos jugadores de Peñarol, de Serafín García, había muchos de, de nombre que no lo habían hecho tampoco, que hicieron el curso y este, y bueno, fue mucho más llevadero porque tuvimos que terminarlo. Me Yo imagino, no lo había terminado. Me imagino rememorando clásicos, rememorando no. partidos. No, imagínate, Enrique Todo Peña muere otro. matemática, estaba había cada personaje <laughs> terrible? Hermoso. Pero para pasábamos Bueno, no, imagínate química. Claro. Eh, mirá, el Indio Morán, no sé si ustedes saben, el Indio Morán, campeón del mundo, claro. como jugador, ¿no? El Indio Morán, eh, empezamos a hablar de los, de los metales y de las cosas químicas. Y él también estaba haciendo eso para hacer el curso de técnico. Y dice, eh, profe, nosotros, nosotros. ¿Para qué queremos saber? ¿Para qué queremos los Va, vamos, vamos a los bife, dale Pónganos probado a todos dejen, dejen. No, claro, no, era, era una, Fue una vivencia tremenda hermosa este, y bueno, pero qué increíble lo que es el estudio ¿no? Eh, y aparte del estudio eh, yo lo veo a veces ahora dirigiendo a las inferiores eh, es muy importante también en la, en la parte cognitiva de, del tema de razonamiento eh, porque al fútbol está bien, vos, vos podés ser un buen jugador porque tenés buena técnica, porque tenés eh, buena pegada, eh, pero si vos tampoco no tenés acá arriba eh, inteligencia para, para plasmar, para entender, bueno, estuvo muy claro Bielsa eh, cuando dijo: eh, son jugadores de jerarquía, eh, entrenamiento no voy a necesitar, voy a necesitar explicación. ¿Qué quiere decir entonces? De, de, de decir, que decir, Tiene que gobierno, tener cabeza. ¿Para qué? Para la función, para el entendimiento, para el razonamiento, para la toma de decisiones. Claro. Eh, a nivel de técnico ni, ni te hablo, pero jugando es impresionante. Es decir, o, o, lo, o los desvanes a uno que tiene a veces en, en el fútbol, ¿no? que puede tener una agresividad eh, o puede tener eh, un decaimiento. La, la de, de, digo depresión pero en el sentido de que frustración sí, este, sí, cuando sí. no te salen las cosas cuando... entonces eh, es muy importante hoy todo lo, lo que rodea este, y yo creo que hoy en día creció mucho todo eso no porque hoy eh, que antes he, era mal mirado eh, un psicólogo claro. en el fútbol no que no un psicólogo los técnicos sí. de antes hoy hay sus... psicólogo o... y hay coach, y coach. <laughs> claro claro sí. y es importantísimo eh, y se duda. siente cuando no lo hay y, porque hay equipos que no lo tienen... Y es, es, que, es que claro, y, y, y se necesita ya mismo desde abajo, desde sí. que empiezan, desde, desde que, que están en la formación. Porque la formación no es solamente eh, jugar eh, trabajos técnicos, tácticos, eh, pasa por muchas cosas más. Eh, y lo que hablamos hace un rato, lo que es también el después del fútbol. Exacto. ¿Ah? Vos, vos sos jugador de fútbol las 24 horas, las 24 horas. El fútbol es lo que tiene. Hay otros laburos que son diferentes. Sí. Vos vas a laburar, la jornada laboral, terminás y... la cosa y uh -huh. puedes hacer otra cosa si querés En el fútbol no. Y todo lo que haces tenés que estar pensándolo en el fútbol. Y lo que trae la fama y todo eso, bueno, ¿no? Que uno ahí ya nos vamos a sabés, está a un buenísimo terreno eh? buenísimo. Ese mensaje, a ver, claro, te voy a decir. Eh, voy a tratar de no tener un quilombo familiar. Eh, <laughs> no, tengo un hermano que es futbolista, entonces muchas veces es futbolista. Eh, es, es actualmente, actualmente, actualmente juega en Rapla. Entonces, muchas veces ha llegado, sí, lo, sé, lo tengo clarísimo, eh, ha llegado el mensaje muchas veces, quizás desconocido o quizás hasta el propio familiar, que te dice ah, no seas malo, entrenan dos horas y después. Eso. Y no es eso. Totalmente no son dos horas. No, so no, te digo más, se entrena menos. Se entrena menos. Es decir, lo dijo Forlán. Lo dijo Forlán en Europa. En sus mejores momentos. Los entrenamientos eh, que a veces él te, tenía eran menos de una hora. Y es verdad. <coughs> los entrenamientos, si vos los haces eh, puntuales, con intensidad, hay entrenamientos, por ejemplo, vos tenés pretemporadas, este, y tenés a veces suma de cosas, lo que es la pesa, lo que es la velocidad, eh, partes sí. de, de entrenamiento cognitiva, de pensar, eh, tenés muy, hoy tenés muchas cosas, ¿no? Pero todas son, digo, muy, muy, muy elocuentes en que, en que vos el jugador por eso eso que te dije las 24 horas porque vos tenés que alimentarte bien la alimentación es otra claro, parte fundamental. De, es, 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 es el motor es todo decir un cumpleaños carro... y tener que tomar agua es al auto y decir... si vos vas y le pones crocet y, <laughs> y te va a andar medio medio si le ponés natal, ¿sí? entonces y todas esas cosas hoy eh, se necesita eh, cultura se necesita educación y hay que hacerlo desde abajo a veces eh, no sé en el caso tuyo con tu, con tu hermano, ¿es? Sí, mi hermano. Sí. Eh, en el caso tuyo, no sé cómo son los padres, pero a veces los padres juegan en contra. Y hay veces que juegan a favor. No no, sé. mira, acá juegan a favor, pero, pero es real y depende mucho del jugador. No, yo digo por a veces las sí. presiones. Obvio. Y eh, eso también es mucho sí. más chico, se ve también. Yo, yo lo veo en las inferiores, lo veo mucho eso, ¿viste? Y cada vez pasa más eso. Los no, y y, ¿sí? y, y sufren mucho que los chiquillos. Claro. Y que, y que después hay muchos que a veces. Eh, se frustran o lo que sea Y no llegaron, y teniendo todo para llegar Y no llegaron Entonces, no sé, eso lo habrán escuchado mil veces eh, eh, bah, El hermano era era, sí, era un fenómeno Pero le gustaba la, 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 tomar En este caso no era ¿verdad no? Que este, bueno, <laughs> la tuya. este caso era la tuya este <laughs> era este, Pero siempre y, es eh, eso Y bueno, ahí está El ser jugador de fútbol, el ser profesional El llegar a ser un profesional a, a llegar a jugar a nivel selección, a nivel internacional, a nivel. no Por, este, Y eh, lleva conlleva mucha. mucha hoy, hoy, más que, hoy mucho más. Y aparte tenés la otra parte, que es el cuidado personal. Que es todo lo que es a nivel redes, Exacto. a nivel. Sí. Que también te trabaja esto, la cabeza. Y hoy el, el fútbol siempre se jugó pensando con la cabeza. Pero mismo siempre. En el, en lo, en el fútbol siempre hubo. Eh, en los equipos siempre hubo, no, este es duro, no, este, bah, este es rapidísimo. Y vos decís, pero este juega, este no jugó, este llegó, este fue un grande y fracasó. Y, y entonces vos decís cosas raras, ¿viste? Y, y no todo el que juega bien ah, o el que tiene condiciones eh, ya llega. No, sí. no es así. Bueno, uno mira lo que le pasó a Messi, la frustración. Messi estuvo a punto de ser frustrado totalmente. Pues bueno. Salió campeón sí. del mundo y de se le dio la vuelta la torta. Todo. Llegó hasta dejarlo seleccionar claro. Llegó hasta dejar. Entonces, a ese es su no, otro Y lugar. lo que le pasó de niño también. Porque de niño. Si, la suerte también tiene que estar de tu lado muchas veces. pues el tipo terminó yendo a Europa, lo operaron y, y, bueno, le hicieron un tratamiento que capaz que si se hubiera quedado en Argentina... No llegaba no, a Quinta División. Conza, nos metimos, la charla no, de nos fuimos. Y no fuimos, no repasamos la... La, 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 vida, la vida de comunicación. De comunicación. Igual Para hay que que la ya gente que ya, ya nos manda mensajitos, porque la gente ya sabe el número. En la charla y... 092 000970 los mensajes de WhatsApp nos pueden escribir en el canal de YouTube. Estamos en el canal de 970 Universal, el de la radio. Estamos en el de peloteando también en YouTube, nos pueden buscar, estamos en vivo, nos ven las caritas de estas caripelas en vivo. Sí, eh, peloteando deport, o también nos pueden ver en los cables del interior, el canal de la radio 970. Universal, tenemos muchas cosas para hablar. Es semana de clásico. Decías recién, porque me quedó en el tintero, estás dirigiendo juveniles. juveniles. Sí, no llegamos a la actualidad. Claro. Hablamos, hablamos de que habías hecho el curso, Pero todo. El, el día después, ¿te retiraste directo y te fuiste a la, a la Mutual? un año sabático. que pasa es que uno, yo jugué 20 años. Claro. Es muchísimo. Mm. Es muchísimo. Sí. Bueno, es decir, el jugador que llega a jugar 20 años. Casi Está. los 40. Hoy, hoy jugás tres años, capaz que ya te sí. haces millonario, ¿no? Sí. En aquella época bueno, jugaba. Esa era una de las preguntas sí. que te quería hacer. Y bueno, está, pero eso depende. Ojo, eh, eh, claro, son diferentes. Hoy en día el fútbol, eh, yo creo que es como el arte. Por algo hay muchas asas ahora y el fútbol ya incrementó otra situación económica extra futbolística, ¿verdad? Ya es un negocio. Ya es un negocio, ¿ah? Es decir. Hoy, por, y por eso algo hay tan tantas copas, ahora se juega y, la roca para los perdedores. Y por no. algo estamos tan lejos también, porque y, como es un negocio no servimos. Claro, <laughs> claro. Es, es que es verdad, es que, sí, que, que, a quién le van a vender la camiseta de Uruguay. No, pero no solo la camiseta, porque sí, la, no. la televisación es lo que la lleva fe. todo y acá somos 3 millones y medio. El fútbol el fútbol, claro, el fútbol argentino el, obviamente el, se vende mucho más. Se vende, claro. El brasileño exacto. Exacto. Bueno, el brasilero. Pero no sé en qué estaban, aquí qué No, eso, he de, eh, te retiraste enseguida, tuviste un año sabático. Un año sabático, me fui a Piriápolis, yo tengo casa en Piriápolis, toda la vida tuve casa no. en Piriápolis de mis padres. Y este y bueno, y, 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 y ese año sabático, ¡pá! Claro, jugué... Qué, estaba qué cansado tenías, ya, ¿no? Claro. 20, yo tenía 40. 40. 40. 40. ¿Te eh, venía en la cabeza eso de retirarte? Oh. ¿Eso ¿Cómo, ya en los ¿cómo? últimos años empezaba? Sí. sí, porque es decir, yo siempre escuché de, de exjugadores y siempre me decían: jugá hasta que el cuerpo te dé. <laughs> claro. Hasta que te dé la cabeza, el cuerpo. Oh, dale, a veces las lesiones. Oh, sí. me, empecé, me empecé a embromar los gemelos. Después tuve profes bueno lo último. pero yo, ¿Qué pasa? Yo después jugué en Racing en la B. Jugué, sí. Para jugar, porque querés seguir jugando, claro. seguí jugando profesionalmente. Pero. Ah, jugué los últimos años este, para, para seguir jugando. Claro. Y ahí un poco como que. Porque ya, eh, viste, por ejemplo, yo jugaba, eh, era el veterano del cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Si ganaba, ganaban los jóvenes. Oh, yeah. Y si perdían. La culpa, la culpa. es un viejo. No. Entonces, eso ya me pegó. Pero, horrible, tengo no. un recuerdo, Vos te retiraste en Alianza, un equipo que ya no está más. Alianza. alianza, en el 2004. Exacto. Alianza que era una alianza justamente entre Salius y no me acuerdo qué otro Villa equipo. Teresa. Era. Eh, y, paso de la y Paso de la Arena. Eran esos tres equipos. Me acordaba y, la zona de la claro, cancha de Alianza Me, me pero... vino un contratista ahí y le dije, mira, sí, armamos un equipo si querés, pero eh, te, te llevamos tres o cuatro más. <laughs> claro. Y bueno, y llevaron a tres o cuatro más de, de, de experiencia y fue muy, muy, muy linda. Este, después trajeron a Pucci Mendoza, un argentino que ya había dirigido acá. Este, y, y bueno, como te digo, ahí en esos últimos años, claro, ya. Es decir, el cuerpo tiene memoria, pero en definitiva, yo había cosas que después de cierta edad ya no las podés hacer. Ah, sí, el tema de los saltos, el tema. Entonces, ¿qué pasa? Me empecé a desgarrar los gemelos. Ah. Este, que casi siempre te pasa porque es la carrocería ya está, ¿viste? Oh. Como viste un auto, ¿no? <risa> Empiezan <risa> los amortiguadores. Exacto. Y está. Y, y entonces, bueno, decidí. Eh, y bueno, en ese año sabático me aburrí, me aburrí mucho. Y, sí, de todos los días entrenamiento. No, incluso, claro, no, 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 pero fue, fue bueno, pero a su vez, claro, piría no es como ahora, ahora hay mucha más gente sí, en Piria Pero en, aquel, en ese momento, este, muy, muy, todo el invierno ahí me aburrí mucho. Entonces, <laughs> claro, no, tengo que empezar a ahí hacer algo. Hacer algo. Hacer. Y, este, y bueno, ahí fue cuando me, me entramos en la mutual, y, este, y en definitiva, después, ahí cuando empecé a hacer el curso, eh, y empecé a dirigir en inferiores en Miramar antes de la pandemia. Este, pero siempre eh, pensando estar, eh, meterme, estar en, de, en el fútbol. no Entonces, eh, porque aparte yo tuve escuelitas de fútbol. Cuando sí. ya era jugador, yo estaba en Paisandú sí. y Ahí ya tenía. Tuvimos con el Flaco Ravera. Este, con el Flaco Ravera, que está en Italia ahora. Hace un rato justo hablé con él. Eh, porque ahora lo están, lo están llamando, me piden los números claro. de él porque él es el verdugo de los clásicos, era, era él, el nacional. Ángel. Entonces les estoy pasando el Juan teléfono. Ravera. Juan Ravera. que está allá en Italia. Y, y bueno, pusimos escuela de fútbol porque estábamos en Paisandú los dos, este, Bella Vista, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, claro. Y este, que mismo le saqué un invicto nacional. Primera, a Nacional. Sí, 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 jugamos en primera, le sacamos un invicto a Nacional, me acuerdo. O sea, y ahí este, salió Ejidio Arevalo Río Exacto, exacto, fue para Peñarol. Y era compañero nuestro. Y claro, este, eh, las escuelitas de fútbol también me, me, me alimentaba mucho es decir, vamos a tener 300 y pico niños allá, una escuela de fútbol muy importante. Y siempre me gustó la docencia en el tema de, 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 de enseñar. Este, y, y bueno, porque si bien yo en lo personal no tuve muchas no, no, no jugué muchos inferiores, porque en Fénix yo a los 16 ya... 16, 17, ya eh, estaba en primera. Este, y después en Danubio, a los 18, 19, ya estaba ahí también pisando en primera. Este, como que se, se, se me dio bastante rápido, eh, que en aquel, en aquel entonces mm, eh, no es como ahora. Yo creo que ahora vienen, van más preparados. En aquel entonces tenías que, tenías que tener suerte, eh, mucha voluntad. Y porque te encontrabas de golpe con el profesionalismo, entre comillas, ¿no? Vale. Pero el profesionalismo, con gente muy grande. Ahora uno ve más enredado. Hay más, más, claro. hay más chiquilín. Ahora, ahora sí. Ahora, antes eran. Para llegar eran todos mayores y poquito... Eh, los, porque pero los, pibes. pero sí, porque claro. los hacían llegar bien. Sí, sí. Después pero se empezó a algo, bueno, bueno, Vino el negocio del fútbol. Se empezó a traer... Se, se venden se, más jóvenes y se claro. enredó. Se, se pasó al revés. No, no, mostrar... hay que poner algún referente claro, y todos jóvenes. Todo hay, que, hay que mostrarlo para <laughs> venderlo. Claro, entonces, y bueno, y ahí entro todo lo que es. Entonces, yo lo que iba a eh, decir era el tema del dinero. Que antes, claro, hoy en día... Yo te voy a poner el ejemplo que hoy lo hablamos de Danubio. Cuando Danubio... Llegamos a las semifinales de la Copa Libertadores, ¿eh? famoso... Hay un video de... En la época de la, del cartel de Cali en, sí, en Colombia sí, por creo. la droga sí. que al, al juez le pusieron un millón de dólares en el nuestro partido. Hay sí, una claro. documental que, que miralo un día. En el, lo vi, lo, lo, ah, lo o vi. O sea, he visto partes. Por sí. lo menos. Fue en ese partido famoso que, bueno, perdimos la hora 6 a 0. Sí, sí. Este, <laughs> y, y, ese, ¿Y qué pasa? Ese... Esa, ese en aquella época nosotros pasando todas las fases y, y ojo que sacamos a Nacional campeón del mundo venía de ser campeón del mundo ya tenía derecho a jugar por allá arriba claro. y tuvo que jugar contra nosotros contra Danubio estadio lleno y lo tiramos para afuera Nacional no Conde, ese Danubio por eso te digo si habrá sido importante sí, 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 ese sí. Danubio bueno entre todas las fases y te lo voy a decir económicamente exacto de lo que ganamos yo jugué todos los partidos Cuanto más jugabas, más cobrabas. Claro, más, más. Más, más, más más jugabas, más cobrabas. Este, era por fase, después esos partidos se hicieron hasta por. por mirá, mirá los arreglos, que hoy en día anda a hacer ese arreglo. Se hacían los arreglos por, por boletería, por, por las entradas. entradas porcentaje, íbamos al porcentaje también de las entradas vendidas. Y aparte, eh, por fase pasada. Bueno. Yo cuando ah. terminó la Copa Libertadores, que, que llegamos a las semifinales de la Copa Libertadores, que después salió el que nos, 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 nos ganó nos, eh, Nacional de Medellín, ¿no? sí. este, hice 9.000 dólares. <laughs> 9.000 dólares hice. En, en todas las cosas. Hoy sabes cuánto hace un jugador. Ah, si se se llega a pasar la primera fase. No, no, la primera <laughs> claro, fase, una fase. Más de 20. <laughs> sí. La primera. Sí, sí, después sí, las otras, bueno, ni te hay que Fernando Porque hay mucho dinero. ¿no? Vamos a hacer la pausa, si no el productor me sí. va a matar. Mensajes al 092-000970. Estamos con Fernando Kanapki charlando del jugador después del fútbol. Vamos a hablar de los clásicos, vamos a hablar de Nacional, vamos a hablar del fútbol argentino. Hay mensajes estuviste... acá que dicen que tendríamos que tener tres horas de programa. La verdad que sí, tiene razón, <laughs> es, tiene razón, <risa> comparto. <risa> Mensaje para la dueña de la radio. Después de la pausa <laughs> leemos los mensajitos. Déjeme dar un consejito, por favor. Farmacia <laughs> París, Colón 24 horas, Ayago, Colonia Nicolich, Nuevo París, próximamente se viene también en Villa Aeroparque, que en realidad ya está funcionando, Exacto. pero no como farmacia, está funcionando como Igual pañalera, pero pueden ir por, todos lados. Puedes ir por sí, todos lados. Y Colón 24 horas <laughs> te salva la vida Siempre, además tienen envío sin costo, es fabuloso. Y si usted anda por Camino Maldonado, ahí cerca del Campeón del Siglo, por Zona América, por ahí, esquina Bú, Camino Maldonado, la nueva Fénix. Desde las 6 de la mañana abre. Cerquita del Club Ciclista Fénix, ahí. ¿Sí? Antes de entrar a laburar. Te compras una. La nueva FEMA tiene todo y abre de la semana. Además, la tiene la estacionamiento, no tenés problema. 6 de la mañana ya tenés los bicocho calentitos, te sale el de desayuno muy sí, económico, sí. Eh. Y en el almuerzo, pasta a la superior, obviamente. Por supuesto. Lo que quieras, ñoquis. Hoy se llevaron, ¿no? Los ganadores. Hoy ganadores se llevaron rabioles, ravioles. Eh. Ravioles de, de pasta todo. la superior. Papas de empanada, tortelines, en todos los comercios del barrio. En cualquier departamento, están por todo el Estoy país. El... ¿eh? Hacemos pausa y venimos mensajes al 092-000970. Dale. Buen día. Peloteando ese resultado positivo en el comienzo de tu licencia. Hermosa mañana, ¿verdad? Una <laughs> entrega rápida llega en el día. Para las empresas, la mejor solución. Seguro, fácil y completo Lo que necesites llega a tu puerta Districat, todo te lo entrega mejor Districat siempre te llega Te llega, te llega Districat siempre te llega Yeah, yeah, yeah. Districado, siempre Districad siempre te llega. Visítanos en districad.com.ui. Nosotros lo encontramos. Ahora, Distribuidora Ibrilán sumó a su línea de productos Sarubi las nuevas pizzas napolitanas, empanadas y hamburguesas Veggie. Atención, nos mudamos. Estamos en Calle El Iniciador 1581 entre Burgues y Ramón Márquez. Teléfono 224015. Distribuidores exclusivos de Sarubi desde hace más de 30 años. Sarubí, 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 en todo el país se habla de vos, en Montevideo y en el interior, es tu vida de un rico sazón, la pasta que tiene calidad. Bastas la superior. La mejor opción a la hora del sabor. Que no te amargue cuando la hinchada te grite. ¡Vigilante! En la teja, si se habla de vigilantes, se habla de bizcochos. Y si se habla de bizcochos, seguro. De los Tres Mosqueteros. Los sándwiches más frescos, la mejor rosca, variedad de tartas, empanadas y mucho más. En La Teja, tu panadería se llama Los Tres Mosqueteros. Encarga para tu fiesta o evento, presupuesto sin cargo al 091-744-863. Los Tres Mosqueteros. En Farmacia París no tenemos a Empapé, pero sí. Puedes encontrar los mejores productos en salud y belleza. Hacé tu compra en nuestras sucursales de Sayaco, Nuevo París, Colonia Nicolich y el servicio 24 horas de Colón, aprovechando los importantes convenios en medicamentos. Que los envíos son sin costo y acumulás puntos canjeables por mercadería. Seguimos en Instagram, arroba París Farmacias o en Facebook, Farmacia París. Más de 30 años. Al servicio de la gente. Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2, 924-2484. Es imposible estar en la oficina. El clima está tan denso que se corta con cuchillo. Tranqui, habla con Captar. Ellos tienen servicio de coaching y psicólogos laborales que de seguro te pueden ayudar. En Captar tenemos el mejor equipo para asesorarte y además contamos con relacionistas laborales, técnicos prevencionistas y abogados laborales que están para guiarte desde el reclutamiento y selección de candidatos hasta la normativa laboral vigente en caso de un conflicto laboral. Estamos disponibles para vos en el 096-262-734 o buscanos en Instagram. Captar Relaciones Laborales. Captar está contigo. Mm. ¡Qué ganas de unos bizcochitos! Son las 6 de la mañana, Gonzalo. ¿Qué, ¿Qué importa? Si la nueva Fénix está abierta. Además, me queda de paso por Camino Maldonado y tengo hasta el lugar para dejar el auto. Desayuno, almuerzo, merienda, cena, servicio de lunch para tu fiesta o, ¿por qué no? Para un antojo del momento. Camino Maldonado, esquina Ombú, la nueva Fénix. Estás escuchando peloteando ese gol con la mano en el último minuto. estamos haciendo peloteando estamos con Fernando Canaki charlando un poquito de fútbol vamos a meternos a hablar un poquito dicen que nos vamos a pasar de aquel sí, ¿a... ¿nos podemos pasar un poquito es el día qué cuentas locuras dice por acá abrazo grande de Hugo, el Motero nos escribe al 092 0970 hola chicos de peloteando soy Cristian el portero de Maronias manden un beso a mi hija Delfina y vamos Peñalol el sábado, dice, con todo. Javier Antonio de Maldonado, espectacular entrevista, felicitaciones. Bueno, vamos arriba. Primera vez que nos manda mensaje y me gusta. La gente que se anima por primera vez y que nos manda. Después tenemos a los oyentes de todos los días que son obviamente. fieles y los bancamos a morir. El abrazo grande para Mati del Cerrito que está tomando unos mates. Un saludo para y, Delfina. Que sí, está, le mandamos, obviamente, a Delfina. Sabe que le mandaban algunos mensajes, pero esto me lo mandaron a mi celular porque estuve compartiendo. Está el Tano Cabrera, le manda por acá. Saludos al caballo y a ustedes, claro, un fenómeno el Tano Cabrera ahí en mi copa que siempre nos recibía de la mejor manera Néstor Alves eh, también de Miramar Misiones, le mando un saludo ahí dice, un fenómeno el caballo que le mandáramos Moza... muchos saludos, es eh! muy querido eh, en el ambiente del fútbol. Bueno, muchas gracias a todos Bueno, vamos a hablar un poquito de llegada al equipo grande, llegada nacional y semanas clásicas, ¿cómo las vivías? Eh, yo, yo antes de, de, de jugar los clase, el clásico nuestro, que es lo máximo, lo máximo que le puede pasar a un jugador uruguayo, ¿no? la selección y, y los clásicos. Este, yo había estado en Atlético Mineiro casi tres años. Y, y viví el clásico de, de, de Atlético con Cruzeiro. Claro, allá de Minas Gerais. Que es impresionante también. Y el Atlético Mineiro es como Peñarol. Yo jugaba en Atlético Mineiro. Y el Cruzeiro es como Nacional. Y, este, y me tocó agarrar el Cruzeiro. Ahora, me interesa porque... ¿Por qué haces esa comparativa? No te la voy a dejar pasar. No te la voy a dejar pasar. Ahora decime por qué te parece que uno es, es parecido al otro. Me mataste. ¿eh? <laughs> no, no, te explico. Eh, Peñarol, eh, por la franja, porque el Atlético Mineiro. No, no, te voy a explicar. Eh, Atlético Mineiro es, es, es más eh, eh, pueblo. Eh, más. Eh... ¿Estás diciendo que Peñarol es más pueblo que nacional? No, pero pueblo. No, <laughs> no digo, bueno, digo pueblo en el sentido eh, no sé cómo, cómo explicarlo, ¿sí? Sí. viste. Pero eh, Peñarol es eh, mismo el, el atlético en la forma de jugar. Sí. Eh, más aguerrido capaz. Es más aguerrido. Ah, sí, sí, bueno, sí, yo sí, qué sé, Peñarol entiendo. siempre. Sí, antes sí, era. Obvio. Ahora no tanto, pero antes en la hora en la hora en la hora ganaba sí. partido y, y es, es hasta el último minuto bueno Diego Aguirre en el pasado la hora y, y hacía lo no, históricamente lo... estuvo más vinculado a eso y, y el hincha nacional pide como más buen fútbol que es abajo? decir a lo que voy es es eh, eh, que es eh, mucho más chic nacional que Peñarol en ese realidad, sentido sí. Cruzeiro es más es más este, en ese sentido sí, pero sí, sí. lo quise decir en esa, en, esa, en esa forma nada más no pero entonces yo viví esos clásicos que era, fueron impresionantes, ¿no? Con el Minerao tienes capacidad 130 mil eh, personas, personas, es impresionante. Sí. Eh, y, y, y bueno, y aprendí un poco ya a vivir lo que es la, la emoción, pero como el clásico nuestro, eh, no hay comparación, no hay comparación. Primero por, por todo el entorno que uno tiene, eh, con los amigos, digo, que uno en parte, a mí, cuando yo jugaba, me, me trataba, bueno, hoy con las redes no sé lo que debe ser, una locura, una locura. Bueno, que estábamos hablando, porque en ese momento, eh, cuando yo, yo no sé si fue el primer año, este, el chino me puede hacer recordar, el chino de Regoa, eh, éramos, eh, empecé, vinieron los, estar, los celulares, claro. empezó la, la línea celular. Mm. Entonces ya en la concentración ya tenías el celular, oh, Ya era. había aparecido era, otro por, jugador. Porque saben cómo era en la sede, en, la, en, en los céspedes, las concentraciones había un teléfono rojo en, en la cocina. Ese teléfono eh, llamaban los ¿se parientes. Pasaba alguien, algo. No no ahí. estábamos todos nos comunicábamos ahí, es decir no había otra comunicación. El teléfono, además, rojo, no, el, teléfono. el teléfono rojo. Sí, era sí, rojo. Sí. Y, 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 ahí, y bueno, y, oh, loco, me va a llamar mi vieja, para sacar pues estás hace, hace 20 minutos. Había, había control. Sí, sí, bueno, sí. así era. Prioridad lo más y veterano, estamos hablando, ¿no? Eh, no, yo estuve en el 97 y en el 99. Yo no estuve cinco años, yo tuve dos. Me digo por las dos. <risa> <risa> Esa, es la... <laughs> Esa parte no la estuvo él. <laughs> este, pero, eh, entonces, claro, la comunicación y todo era. era pero en sí no sé qué era. Qué no, el clásico, ¿cómo lo vivías eso, esas semanas clásicas, esos días previos a jugarlo? Bueno, el ah, bueno, día, trataba. Eh, primero, eh, aislar, porque ¿qué pasa? Me imagino hoy, la cabeza, porque yo creo que la cabeza es parte de todo. Eh, aparte, desgasta. Hay un jugador muy famoso, ahora no sé cómo se llama, pero muy famoso, muy famoso, que mismo el tema del teléfono, él dice que antes de acostarse todos los días, lo, lo apaga y no, no interviene. Es decir, antes de dormir una hora antes. Porque. Si vos ah, hay gente, sí, sí. y ustedes capaz que lo hacen, ¿no? Pero todo el mundo está con el celular, hasta sí, en la cama. Obvio, es decir, obvio. vos estás, vos estás hasta, hasta cuando vas a cerrar los ojos o te dormís con el celular. Y eso. Nunca me pasó. Eso, <laughs> eso no, es... Lo recomiendan los neurólogos, esas cosas de cerrarlo, antes, dejarlo sí, una o dos horas antes sí, sí, de acostarse. Pero total. Y en el deportista eh, eh, influye en todo. Primero en el descanso mental, después en, en las horas de sueño, y después en la, en la parte... este de ánimo, es decir, porque te puede, hoy en día, si yo me imagino un jugador, se pone en una red y abre, lees y, un twitter y te y está un Y un Twitter y ¿quién es que me está hablando así? Y ah, que está diciendo tata, no, esto de mí. Todo. Una foto de cualquier cosa, porque no tiene ni el nombre. ¿Cómo, cómo eso cambia en el futbolista? Está igual, ¿no? Eh, es que eso juega, y a ustedes no les juega. Sí, obvio. Y bueno, entonces, vos imaginate. Entonces, vos tenés que ser muy inteligente para, eso lo tenés que aislar y tenés que ponerte en otra burbuja. Sí. Lamentablemente eh, hablando, sordos, pará, ¿sí? hablando, ya que estamos en el tema de comunicaciones hoy en día, lo que ha cambiado los celulares, las redes sociales, sí. antes de arrancar el programa estábamos. Sí, la gente se tiene que enterar, más en una semana clásica. De la no comunicación. ¿Qué? La no comunicación que por hubo. No llegado, por no haber vuelto a la casa, <laughs> claro. Canal que jugó en Nacional dos veces. Sí, ¿Estuvo dos a punto de ir a Peñarol? Sí, estuve, sí. sí, sí. <laughs> Cuando estaba en Mandillú de Corriente, que hoy me hablabas de Mandillú que me nombraste a Mandiyú. ¿Sí? La textil, aparte dijiste textil, porque te voy a explicar, Mandiyú eh, es una palabra guaraní, que es algodón en guaraní. Y el dueño de la algodonería más grande de Sud Sudamérica, y la, una, la, es eh, la textil, eh, el nombre bien no me acuerdo, era el presidente de Mandiyú. Y era el dueño del equipo, que lo, lo empezó a subir. Y él, él fue el que llevaba jugadores de acá, porque él venía siempre a Punta del Este. Y, 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 y lo tenía y como y un hobby al fútbol. Indudablemente después eh, Hacía también para banda. otra cosa, para sí. lavar, ¿no? Como nah. decimos, que hoy en día eh, 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 es tanta la plata que hay por todo lo, lo que hay que lavar. Sí, sí, sí. Es como el arte, un cuadro, ¿cómo va de 5 millones de un cuadro? Es decir, un cuadro de pintura. Claro, y de y bueno, pintura, no de fútbol. De Entonces digo, eh, hoy en día todas esas cosas son. son, son y, y bueno, y en ese cuadro de Mandillú este. ¿Estabas ahí cuando? Con Peñarol. La llamada de Peñarol. No. Ya cuando estaba ahí, me acuerdo que yo estuve dos años, más o menos ahí en ese equipo, este, primero fue en préstamo, porque vos dijiste, estuviste dos veces. Fui en préstamo y, y bueno, y el club Mandyú hizo la, una de las mejores campañas de ese club, salimos creo que... Eh, en, en, en Argentina, en Boca, jugaba eh, Batistuta, La Torre fue el Boca de Tavares que salió campeón y nosotros salimos ahí, ¿viste? Este, me acuerdo yo siempre me río porque digo, me acuerdo una vez salí en la, la tapa del Gráfico, ustedes no saben ni lo que es el Gráfico. No, ¿no? Sí. Eh, la, la. La, la. Bueno, entonces, en la tapa del Gráfico y claro, eh, marcando al Polilla Silva que estaba en River. Este, y yo en Mandillú. Sí. Y yo salí en la tapa, pero lo, lo estaba marcando él. ¿no? Pero salí en la pero tapa. Salió, está guardada a la foto. No, entonces A lo que iba era que ahí eh, me acuerdo que Damiani empieza a armar el, el equipo de Peñarol y yo estaba en las miras en, la, en el equipo ideal de Damiani estoy hablando cuando yo estaba en Mandiyú. ¿Qué, ¿Qué, año, eh, no había jugado ¿qué nacional? año era ese? No 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 había jugado nacional. ¿Qué año ¿no? era 91? ese? Antes. Cuando empezó el Quinqueño. Sí. Un poquito más. 92. 92. 96. 92 96. Y este y yo siempre digo podía haber estado del otro lado yo después creo que fue eh, Gutiérrez, porque fue el técnico fue Gregorio Pérez, y creo que ahí él se llevaron a, a, a Gutiérrez, creo que, llevaron, que ya se estaba creo que retirando o algo uh -huh. así, pero llevaron a Gutiérrez ese, ese año. Y ahí, yo había aparecido como nombre, pero esa no fue la chance. Después, que anduve en, en, en una de las vacaciones que me vengo, claro, en aquel momento no había celular. Y, y en una de las, yo estaba de, de vacaciones, y bueno, me quedaba en Piriápolis en Piriápolis no tenía teléfono, claro. había que ir a Antela a hablar por sí. teléfono, claro. obvio eso me acuerdo yo de hacerlo ah bueno está yo estaba porque si no tan chicos se... no somos <laughs> claro. este, y, y bueno cuando llego a mi casa mi madre me dice te llamaron de te llamaron de teléfono por un, un dirigente de Peñarol y bueno y siempre quedé que, que digo si yo hubiera estado ese día si capaz que el ahí. destino hubiera sido otro claro. pero bueno quién era ese dirigente el hijo de, de Damiani. O sea, el que fue el último presidente, Pedro, claro. En ese momento todavía no era. No, 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 él ahí era. era, ah, era. El presidente era José Pedro. ¿no? Era José Pedro. lo llamó Juan Pedro. Ah, ahí está, Juan Pedro. Exacto. exacto. Y este, y yo siempre me reía con, con, con mi madre porque, bueno, estaba, mi madre era fa fanática de... Era Por fanática no tener un celular. Danubio. Te diste ¿Sí? cuenta, ¿no? Por no tener un celular. Pero, <laughs> ¿Qué tenía que crearlo. <laughs> Pero, no, no, es el pero para que no termina ahí, porque vos me estás diciendo, no, no, pero yo estoy muy contento por haber jugado Nacional, claro. porque yo toda la vida fui hincha de Nacional, de chico, ¿no? este de, Cuando era niño era hincha de Nacional. ¿Igual hubiese jugado los dos? Eh, yo yo si yo hubiera jugado en el sentido, es difícil esa, esa pregunta, ¿no? Hoy, sí, sí. hoy en día, antes era media brava, porque algunos, los lo, 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 bueno, Carrasco jugó en sí. Peñarol también, ¿no? Claro. Pero los crucificaron. Pero si vos te consideras profesional, este, tenés que jugar en los dos. Porque, ¿sabés qué pasa? Yo, cuando jugué en Danubio, eh, jugué contra Nacional y yo era hincha de chiquito y yo eh, le quería ganar. Okay. Entonces, ¿cómo es? Entonces? Nice. Si, si vos, so, vos ya sos profesional, tenés que de dedicarte a ser profesional. Y bueno, tenés que jugar en el cuadro que sea. Lo que pasa es que ahí está la parte sentimental. O, ta, oh, eh, ahí, 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 hay personas que, bueno, capaz que viven el fútbol de otra forma y lo pueden claro. mm, canalizar. Pero digo, si vos sos, sos profesional, profesional, y tenés que jugar. Como hay jugadores que juegan en otros países y nacieron en... Sí, sí. Y juegan en selecciones, Obvio. ¿no? Fernando, hay un tema que, que nosotros hemos venido tocando no solamente con, con los ex eh, futbolistas, sino también con futbolistas actuales, lo hablamos hasta con el Mamarismendi, que, que también nos hablaba de que ya estaba pensando en el retiro, y es un tema que lamentablemente está hoy en día, eh, eh, se da mucho, pero hay que hablarlo, que es el tema de la salud mental. Se da mucho que jugadores después de que se retiran, el, el tema de la depresión, el tema de que se sienten solos, nadie los prepara para el día después. Eh, vos te en tu caso. No, no lo mencionaste, pero ¿te ha tocado esa depresión post retiro? Conocé gente que le haya pasado mal después del retiro? Digo porque es un tema que se habla poco, nadie los prepara para el día después a los futbolistas y después pasan estas cosas, el suicidio, de la depresión y todo eso. Sí, no solo a nivel de fútbol está pasando eso, sí. a nivel... Sí, en general, sí, en general. Todo lo que pasa en el fútbol es reflejo de la sociedad. Exacto, Ajá. totalmente. Pero eh, yo no sé si, si eso se puede preparar. Eh, lo que pasaba o pasó yo lo, yo viví sí, con muchos algunos jugadores que, que, que les pasó eso no el tema es también eh, el tema familiar es, es, pesa mucho vale. el tema económico Exacto. pesa mucho que vos viviste una vida y que vos tenés que tener en cuenta de que si vos sos deportista eso, eso son eh, yo tuve la gran suerte de jugar 20 años pero la, la, la verdad que si jugás 10 también está espectacular, pero después tenés que prepararte para otra cosa. Porque además te queda muchos años. Eso o sea, es que muy a los, joven. Claro. Muy no joven. es como cuando te jubilás, no, no es un trabajo totalmente bueno, no. distinto al resto. Y, y ahí qué pasa. Eh, como te dije hoy, yo tuve que terminar el estudio, yo no, no estaba preparado para estudiar, yo no tenía estudio. ¿Ah? Eh, yo me puse un negocio y bueno, y ando bien y, y bueno. este... Era un negocio que ya lo tenían mis padres, que tenían taxis. Claro. Y bueno, yo dije, de eso más o menos entiendo, y bueno, a mí me pongo un taxi y, y ahí más o menos eh, para, para, para cubrirme y, y estar cubierto de que tengo un, 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 un bienestar. ¿Llegaste a manejarlo o lo administraste? Eh, de todo, de todo, de todo, porque es difícil. El, tema, el tema. ¿Estás al lado con un jugador que jugó un grande, muy reconocido acá, como en tu caso? Sí, lo que pasa es que, mira el tema. Eh, el tema es ese, que vos vos a veces te preparás para, para muchas cosas, eh, vos te puedes preparar para algo y de repente después la, la situación te cambia. La, 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 Hay un montón de jugadores que ganan laura. Sí, sí, ay, sí. sí. Imagino. Sí, eh, sí, yo, yo tenía empleados de ya, jugadores. Me imagino jugadores. un hincha de Nacional se suba a esa manera. Pero no, no es no, nada vergonzoso, porque no, es, es un trabajo cualquier otro. Pero te quería preguntar porque que había alguna anécdota, algún hincha que se hubiera subido y se sorprendiera. Ah, eh, sí. Algo de no, eso. no, pero, pero eh, en, el, en el sentido de que eh, el, el tema del negocio, viste, cuando vos vos este dejas de jugar, lo primero que querés hacer es, bueno, y ahora no tengo sueldo. Porque jubilación tampoco tenés, no, no te claro. puedes jubilar tampoco. Después, cuando tengas la edad, te jubilás y, y no sé si te aportó el club, porque en la, claro. la época nuestra no aportaba ninguno. Claro, y este, entonces, ¿qué pasa? Si bueno hiciste una pequeña diferencia, vos no supiste, y en mi época le pasó a muchos jugadores que, 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 que no tuvieron, y vivieron el momento, porque esa es la otra, porque el fútbol te da el momento también, ¿no? El momento, vos tenés todo, tenés fama, tenés plata y tenés juventud. Este, no era bajada de la bola. Entonces, no. y, eh, y entonces eso, eso yo, eh, para prepararte, no, tenés que. Eh, se tiene que estar diciendo que el que quiere jugar al fútbol también tiene que pensar en que son 5, 10, 15 años. Exacto. Es decir, y, y bueno, y después eh, prepararte para un negocio. Para poner un negocio. Hay muchos que, que están en el ómnibus. Hay otros que, yo qué sé, un supermercado, eh, pero son negocios. Eh, pero lo, lo, lo importante es que, que cada jugador, por ejemplo, si el entorno no lo ayuda, ahí es peor todavía. Claro. Y yo lo nombro, voy a nombrarlo porque lo, lo, lo adoraba y fue un grande para mí y lamentablemente eh, daba todo. Eh, O'Neill. O'Neill. Claro un jugador que, que, que se retiró con 32 años, no 32 fui. años. Con las condiciones que tenía, ¿no? Y viniendo de Italia, porque acá podía haber, y, y uno lo quiso, yo todavía lo quise empujar a dirigir, a ponerse a ayudar, eh, podía haber ido a cualquier lado, le van a decir, pero bueno, está, eh, tuvo otro problema que lo llevó, pero nadie lo ayudó. Exacto. Es decir, vos por más que te prepares, si estás mal rodeado y bueno sí. entendés que tenés que estar rodeado mejor... Por más que te prepares o te preparen o lo que venga, la preparación eh, es que uno mismo tiene que entender que, que la vida, por supuesto, tiene momentos buenos, regulares, malos, como todo. Y después está el apoyo. Si el apoyo es condicional o es del otro. Entonces, eh, yo creo que es muy difícil el tema ese que tocaste. Es muy difícil. Eh, nosotros, me acuerdo, en la mutual eh, estábamos a, también con ese tema de, de, de solucionarlo, de poner gente, pero el tema de los psicólogos, eh, todo lo llevan a, al momento y, y después el jugador está solo, a veces por soledad, a veces porque se acostumbran a. Bueno, yo ahora mi mi pareja me, me, me hoy me hicieron una nota de innovación hace unos días ahora ustedes me llamaron y yo qué sé hace no sé cuánto, me parece que hace como un año que nadie me llama, ¿viste? Y dice, vos, oh, qué está pasando? ¿Te estarás por, estará por morir? Que, ¡No, por favor! que te llaman dos veces seguidas en tres días. Olvida, jugarla, ¿Hay clásico ¿Hay ¿Hay clásico? Creo que se si viene el clásico, capaz que me quieren llevar. O, o Bielsa, capaz que tiene un zaguero. Claro. <laughs> <laughs> Tenemos muy poco tiempo, se pasó um, volando. No sé, el sí. oyente que nos ponía que teníamos que hacerlo de tres horas, la verdad que sí, tiene razón. Porque... El, el programa está espectacular y, y está muy bueno eh, hablar siempre del después. Esta, ¿Esta es una ayuda a los jugadores? Esta, esta sí es una ayuda. Que, lo, que los mismos jugadores eh, pasen esta y escuchen esta. Porque el después y, y la vivencia del, del fútbol, eh, ellos mismos eh, se pueden ver, ver en el espejo, ¿no? Claro, Yo sé que ahora es mucho más moderno y es mucho más volátil y es mucho más eh, con el tema de las aplicaciones y sí. todo. Indudablemente, eh, tenés, tenés mil factores para o levantarte o tirarte para sí, abajo, sí, ¿no? Sí, porque sí, las sí, dos cosas. No, pero, pero la no, verdad no. los felicito por el programa. A jugadores como ustedes, exjugadores que lo vivieron, porque no es lo mismo que venga un a psicólogo eso. y te explique, sino que venga un exjugador y te diga. En la teoría entrar, no, esto, en la práctica. Claro, sí. exacto. Y esto es lo recomendable Ay, claro. o no, o algún consejo, lo que sea, tenerlos cerca. ¿Saben quién bueno. tiene psicólogos para recomendar ¿Quién? a las empresas los no amigos de captar? Porque hacen asesoramiento empresarial, abogados, relacionistas laborales, psicólogos. Coach también, igual que en el fútbol, y técnicos prevencionistas. Así que se los recomiendo para cualquier empresa, si usted necesita contratar empleados, necesita solucionar problemas internos en la empresa, captar relaciones laborales, lo buscan en las redes sociales, o si no al 096-262-734. Nosotros, como siempre, recomendamos comida acá. Sí, la gente que, que nos escucha, lo que más preferimos. Sale el trabajo, o sea, le, uno escucha, le da hambre. Un hambre. Le pasamos bueno, hablando de, de Fernando, Fernando que entrenó en Fénix durante mucho tiempo o en Rampla también, le quedaba ah, pasada, pasada por la teja, y Amigo de los tres moqueteros en Carlos María Ramírez y Agustín Muñoz, tienen de todo: lunch, sándwiches, las mejores roscas, bizcochos, almuerzos. Los tres moqueteros en Carlos María Ramírez y Agustín Muñoz. ¿Cómo se extraña? Voy a tener que traer una rosquita sí. de los tres y moqueteros. Yo digo ¿eh? que sí. Y si no le pedimos a Districat que nos lo traiga es buena. con servicio de entrega en el día. En menos de tres horas lo tenés en tu casa con Fabuloso. el Flex. Además, lo podemos y podés, buscar acá. Exacto. y lo buscas en la web y sabes por dónde viene tu envío. Es espectacular. Mejor imposible. Ah, bueno, no me resonga Yo sé que estamos pasaditos ahora. Tenemos dos minutitos para darle el cierre. Le quiero preguntar. Hablaste de Rampla. Conocí Shanghái. China conocí gracias a Rampla. ¿Miró? Fui Oja. a jugar un campeonato eh, contra el 1900 Alemania. ¿Qué? Buenas, vos, eh, eh, impresionante. Ah, terminé el programa y seguimos hablando. Eh, otra, cosa, <laughs> otra cosa que te da el, el fútbol, los conocer, viajes, claro. conocer el, sí, el, sí, conocer el conocer mundo. Te te, te da, te da Otras culturas. Fernando, es. se viene un clásico, quizás hmm. especial. Hemos hablado casi toda la semana de, del clásico que se viene. Llega mejor Peñarol porque está mejor en, en, la, en el campeonato en general. Nacional tiene poco en juego, quizás más aguarle la fiesta a Peñarol y darle la chance al Liverpool de, de que se acerque el anual también, aunque sigue en la pelea también por la clausura nacional. Para el, el jugador llegar a esa instancia, ¿generalmente se da que gana el, el, el que viene mejor o como se dice la famosa frase, clásicos son clásicos? Los clásicos eh, son, son todos diferentes, pero eh, a veces... Es mejor venir mal <laughs> que, que venir bien. Eh, ahora, yo creo que <coughs> mismo Peñarol, el resultado este, si, te digo más: si él hubiera ganado contra el partido. De Liverpool, contra Liverpool. Contra sí. Liverpool, este, eh, yo creo que eh, le hubiera hecho mejor a Nacional. Ah, eh, ¿Decide? Sí, si, si, si porque tuvieron un traspié. Entonces, cuando vos venís con el viento en la camiseta, yo sé que es, es mejor, es, es más, es, es más, da más confianza, ¿no? Pero eh, los clásicos, y te digo una que el chino la, tiene que, la sabe más que nadie, el que la sabe más, es la, la abeja que los tuve a los dos de compañero, a Bihón, <laughs> este, que era un jugador de clásico. El flaco Ravera era jugador de clásico. Y hay jugadores que son de clásico. Te iba a preguntar eso. Hay si, jugadores si que son eso, de clásico. Y eso lo saben bien ellos. Bueno, Darío también lo tiene que lo sabe sí. más que nadie también, ¿no? Es decir, justo como de digo, los dos lados, lo justo de los dos lados hay gente sí. que jugó, que sabe mucho lo clásico. que a jugar. Y los clásicos eh, hay jugadores que, que que rinden, es decir, y a veces en los clásicos, ojo, yo siempre digo, ¿no? Los clásicos de mi época si está el bar. Si está el bar, son no sé. todos los resultados diferentes. Ay, ay, lo doy, eso lo doy por asegurado. Y teniendo a Fernando de Sagero. Ay, Pero, ay, ay, no, no, pues yo no ay, puedo ay, Yo, ay, no, ay, puedo, ay, yo ay, no puedo Ahora no se puede ni agarrar en <laughs> el barrio. Nah. Nah, no no, no pueden ni, ni, ni soplar en ni la nube. <laughs> es, antes, antes le moría la oreja. Un eh. codacito. No, no, no. ¿Oye el bar? En la época nuestra? ¿El bar? No sé. Fernando, tenemos que hacer otro programa especial hablando de ellos. La verdad, gracias por acompañarnos. Me sentí eh. muy cómodo, muchas gracias. Muchas gracias Fernando Canal quien nos acompañó en este nuevo peloteando. Mañana Juárez, eh? mañana Opa. cerramos la semana por Normal viene... Medina se viene. Normal Medina. Acá los estudios en vivo acá, también. Acá. Ay, qué lindo. Me encanta. Nos vamos, esto ha sido peloteando. Mañana a las 6 de la tarde, que pasen Ay, bueno, bien. Chau, chau. Peloteando el lateral mal sacado. Game over. En todo el país se habla de vos. En Montevideo y yeah.